Vos me decís que está todo escrito, ¿no? ¿También está escrito tu encuentro con Joaquín Torre García? A eso voy. A ver. Esta mujer me dice de que si tuviera plata me traía algo. Sí, ahí se me contaste que el hijo lo terminaste jubilando como profesor de dibujo. Y ayer me visitó. Sí. ¿Cómo entras, cómo entra en tu vínculo con Torre García? Yo vengo todos los días cuando voy a las clases de dibujo de Insaurralde. Yo bajo del ómnibus en 18 de julio y Plaza Libertad. Bajo ahí. Entro por el medio de la plaza, esos escalones larguísimos, y sigo por Rondón hasta Paysandú, que yo me iba para el barrio San Martín, como la escuela que estaba contando. Y ese día bajé en la puerta del Zorro Cabana. Y en vez de cruzar, creo que pasaban los coches, digo, ah, voy a ir por acá y voy a bichar a ver qué hay ahí, que hay un cartel grande este. Era el Museo Pedagógico. Pasé por el Museo Pedagógico. Recuerdo hasta el día de hoy quién era el director. Roberto Abadí Soriano. Le suena, ¿no? No, para nada. ¿No? No. Autor de todos los libros de escuela desde el 30 hasta la fecha. Ah, seguro. Junto con Humberto Sarrilli. Y estuve bichando ahí. Voy a ver si vengo más temprano algún día. Entonces voy a conocer un poco más. Sigo por la veredita en busca de Rondo. Y en la puerta del Ateneo veo un cartel así. Dice, 11ª exposición de alumnos de Joaquín Torres García. ¿Y esto qué es? Digo yo. Ah, pero me metí. Me metí y el portero me miró. Le digo, señor, ¿se puede ver la exposición? ¿Cómo no? ¿Cuánto cuesta la entrada? Nada. Nada. Ah, bueno, mejor. Me metí en la sala de exposiciones. La primera sala que está pegada a la puerta de entrada por dentro del Ateneo. Y había cantidad de muchachada y gente y mayor y yo. ¿Qué año era eso? Eso era 1942. Por ahí. 42, 43. Y el asunto era de que había mucha gente, casi no se podía ver los cuadros de la gente que había. Algunos exclusivamente del taller Torres García. Y de repente miro así. Si este vive en la calle Abaguane, a media cuadra de mi casa. ¿Quién era? El pintor Daniel de los Santos. Me acerqué y le digo, hola vecino. Adiós, ¿cómo te va? Le digo, mira, entré curioseando y me gustó muchísimo esta manera de pintar, de vivir la pintura, en vez de vivir de la pintura, le digo. Pero, che, qué bien, lo interpretaste, ¿verdad?
Anda ma mañana, que ya que te interesó tanto el arte de Torres García, vive a 3 cuadras de mi casa, Torres García. Yo vivo en el 2871 y Torres García tenía el torreón, que hasta el día de hoy hay un cartel que dice que ahí vivió Torres García. ¿Calle? ¿Qué calle es? Abajo 2783. Manejo bien las cifras. Vas al 2871, que es mi casa, que es el taller de Torres. Es la escuela de alumnos. En el 83 él vive y tiene su taller.